Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Tengan todos ustedes amigos de la página 10 de la Cancha Perú. Estamos en el Depor 3 de Chorrillos para ver lo que va a ser la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil Damas y Varones, que está organizando y también auspiciando Comebol Evolución y que está organizado ¿no? bajo la dirección de la Liga Departamental de Lima con su presidente Edgar Benítez y también el señor Mario Montoya. Mi nombre es Pedro Juárez, en esta oportunidad voy a estar a cargo de los comentarios del compromiso en este D por 3 en Chorrillos, cuando en cualquier momento abre un sol esplendoroso sobre este hermoso tapizón verde. Y en esta oportunidad en la categoría eh, Sub16 van a enfrentarse Bajo Pontinas y Santas en el D por 3 de Chorrillos. Por encargo, de tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de leo desinfectante de calidad garantizada porque la salud sí tiene precio. Alcohol de Leos está al alcance de todos los hogares peruanos en sus distintas presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. Pídelos en boticas y farmacias. O llámanos al 946-089912 de Leos al servicio de la comunidad. Le damos la presentación también a la persona que va a estar a cargo del relato, el buen Ítalo Bernaza. Ítalo Bernaza, muy pero muy Buenos días para ti, cuando en cualquier momento ya también en pantallas aparece la bandera del Fair Play y detrás de la las referees del compromiso y también las 22 protagonistas. Correcto, Pedro Juárez, muy buenos días, bienvenidos amigos a... ...de Iván Alcántara. Con los comentarios de Pedro Juárez y la narración de quien les habla, Italo Bernaza, los equipos van saliendo al terreno de juego de esta Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil con Mebol Evolución. En su fecha número uno se van a enfrentar Sporting Cristal y la Universidad San Martín. Salen al terreno de juego ambas escuadras. Ambas oncenas, las 22 protagonistas que hoy se encargarán de dar espectáculo aquí, Pedro Juárez, en la cancha principal, podríamos decir, del Deportes en Chorrillos. Ustedes pueden apreciar en sus pantallas Sporting Cristal completamente de blanco, las 11 futbolistas dirigidas por el profesor Germán Rodríguez ya en el terreno de juego. Estamos con la bandera FIFA también del Fair Play. Saludan ambas escuadras. En su mano derecha pueden apreciar también a la Universidad San Martín, que viste completamente de azul el equipo dirigido por el profesor Miguel Granados, que es quien normalmente dirige al once, eh, digamos, eh, del fútbol femenino, el que participa en el fútbol profesional femenino. Ya están las 22 protagonistas, Pedro Juárez. ¿Y qué te parece si vamos a repasar las alineaciones de ambas escuadras? Primero, vamos con Sporting Cristal, Pedro Juárez. ¿Cómo alinea el once? ¿Cómo sale el equipo del profesor Germán Rodríguez? Y esto llega gracias a la Casa del Barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos. En la avenida Marañón, a la espalda de la comisaría Laura Calder, o llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda, tu mejor opción para estar a la moda. Cristal va de la siguiente manera, en el arco con la 12, la chica Gabriela Pacheco. 3, Victoria Ochoa. 4, Alexia Catalán. 5, Megumi Gutelius. 7, Kiana Villacorta. 8, Araceli Mota. 10. Alison Huitrón, 11. Mario María Espejo, 13. Luana Chamochumbi, 17. Julia Saito y la 19. Amanda Ríos. Es el 11 que manda el profesor Germán Rodríguez en cristal. Correcto, Pedro Juárez. Y cuéntale a la gente cómo alinea el equipo del profesor Miguel Granados. ¿Cómo alinea la Universidad San Martín? Correcto, la San Martín va de la siguiente manera: con la 96. Natalia Ojeda en el arco, 75. Adriana Alca. 14 María Borda, 52, María Fernanda T. 84, Brisa Paucar, 88, Thaís Izquierdo, 39, Mayra Pinares, 67 Angelí Centeno, 44 Lenka Huaraca, 54 Angelina, o Angelina, Urpe y la 69. No, Naomi Bocanegra. Son las 11 del conjunto Santo Sporting Cristal. En esta primera fecha, mi estimado Ítalo Bernaz en la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil de Damas y Varones, organizado también por la Liga Departamental de Lima junto con la Comebol Evolución. En esta oportunidad nos permite ver en pantallas a. Valores y nuevos talentos para el fútbol femenino sobre todo. Sporting Cristal que juega totalmente de blanco, que está sobre el lado derecho de nuestras pantallas, y el conjunto de la Universidad San Martín sobre el lado izquierdo, totalmente de negro, ¿no? Totalmente de negro las chicas, Polo, Short y Medias. Se están organizando la de Sporting Cristal haciendo una arenga, la pelota en la bomba central, y vamos a vivir a través de la emoción, amigos, a través de la voz de Ítalo Bernaza, la emoción de esta historia. Sub-16 categoría de este campeonato, Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil y damas y varones que va a pitar en el relato queda da Ítalo Bernaza. Correcto, Pedro Juárez, hoy en la producción de Iván Alcántara va quedando todo listo para el inicio del compromiso de esta Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil con mebol evolución, fecha número uno, Sporting Cristal frente a San Martín Pita, la juez principal del partido, da por iniciados los primeros 30 minutos de este compromiso, la maneja en el fondo ahora el conjunto de Sporting Cristal con la número tres que es Victoria 8. Por derecha, en terreno propio, roba San Martín ahora. Tres cuartos de cancha, apertura por la zona derecha. Para buscar la presencia ahora. En el círculo central del grupo orienta tres cuartos tiene que retroceder San Martín. En el fondo toca el la número 75 que es Álica. Álica que intentaba filtrar el pase. Recupera Sporting Cristal y sale por la zona izquierda. En el fondo Victorio Ochoa. tiene que retroceder el juego para la portera. Gabriela Pacheco. Pacheco que apertura por derecha. Presión alta por parte de San Martín. Sin embargo sale bien Cristal por derecha. Buena jugada ahora por derecha. Intenta jugar por la mitad de la cancha. Sin embargo buena presión de San Martín. Servicio largo ahora por parte del conjunto Rimense que viste hoy completamente de blanco y va la número 19 que es Amanda Ríos, Ríos que intentaba por derecha, el balón abandona el terreno de juego Pedro Juárez, saque de manos para Sporting Cristal. El partido comenzó en sus primeros minutos, en su primer minuto de juego de esta manera con ritmo constante por parte de las dos escuadras, sobre todo con la eh, proponer el conjunto de Sporting Cristal, pero la presión del cuadro santo es notable y notorio y por eso el conjunto Rimense no puede salir de mejor forma. Ya atención que viene la Universidad San Martín por la zona derecha. Quiere ir esa. Va a meter el servicio largo. Sin embargo, en el fondo se complica San Martín. Ya atención que viene Cristal. Puede estar el primero el remate. ¡Gol! ¡Gol! Sporting Cristal, error en el fondo por parte de la Universidad San Martín. La aprovechó bien la número 11 María Espejo que ganó en velocidad, que ganó en potencia y pisando el área de pierna izquierda para vencer a la portera Ojeda. Pasa adelante Sporting Cristal, Sporting Cristal 1, la Universidad San Martín 0. Efectivamente Ítalo y en estos instantes del compromiso sobre el minuto 3, casi 4 del primer tiempo. Sobre todo una pelota arriba. Ahora hay que hacer una crítica constructiva a la defensa de la San Martín. Es que cuando vienen balones así hay que tratar de retroceder y mandar un puntazo arriba para poder buscar la segunda pelota y no dudar sobre todo en la decisión si rechazar o, la, o, o tratar de contener el balón en esa zona donde se definen los partidos. Esta vez María Espejo fue la que la determinante, un buen control y su definición fue notable. Somos desde la cancha La pasión hecha emoción Hoy en la producción de Iván Alcántara En los comentarios de Pedro Juárez Quienes habla tal Bernal en el relato Y atención que viene Sporting Cristal por la zona derecha Anticipa bien la Universidad San Martín Y quiere jugar con el balón largo Buscando la presencia de Urpe Sin embargo complementa en defensa Sporting Cristal Y mete la pelota larga por la zona izquierda Atenta en la marca la Universidad San Martín Baires a esa pelota espejo La autora del tanto presiona la número 11 de Sporting Cristal Sin embargo revienta de piernas derecha, la Universidad San Martín, por la zona occidental del terreno de juego y ahora el balón le corresponde a Sporting Cristal y hay saque de manos a favor de Sporting Cristal. Viste como el que sabe, Javi, la marca deportiva de los campeones, diseños exclusivos y uniformes de alta calidad pedidos al 978 451 el que sabe de ropa deportiva, elige Javi. Ya atención que viene la Universidad San Martín presionada en salir del conjunto santo, sin embargo roba Sporting Cristal y apertura ahora por la zona derecha la número 4 del conjunto blanco que es Sporting Cristal, Alexia Catalán, Catalán que tiene que retroceder el juego. Victorio Ochoa, Ochoa que toca ahora para la portera, tiene que salir con todo, a reventar el esférico. La pelota ya cruza la mitad de la cancha de la casa del barroero y la maneja la número 11, que es María Espejo. Espejo apertura por derecha, intentaba Sporting Cristal en salida, sin embargo, aplicada en la marca la número 52, María Fernanda Tello, saque de manos para Sporting Cristal. Comenzó un partido en los primeros minutos del de, de compromiso favorable a la gente de los. Universidad San Martín, porque salió a adelantar el bloque para presionar en la zona defensiva del conjunto de Sporting Cristal, que por momento parecía que se había complicado, que se había. Eh, había entrado un poco aletargada a la chica de Sporting Cristal al compromiso, eh, pero lograron salir de la presión con un balón largo, que termina dudando en el fondo la defensa o la saga central del conjunto Santo, y terminan ahí convirtiendo a María Espejo el primero del compromiso. A partir de ahí se le ha acomodado el partido a la chica de Sporting Cristal, pero San Martín quiere salir de moverse un poquito, sacudirse de ese primer tanto en contra y buscar el empate rápidamente. Tiro libre ahora a favor de San Martín por la zona izquierda, tres cuartos de cancha ahora, va a venir el servicio, quiere el empate el conjunto del profesor Miguel Granados, va a venir el servicio por la zona izquierda, dos, tres chicas en barrera del conjunto de Sporting Cristal, da órdenes a la portera Gabriela Pacheco, sin embargo va a venir el servicio. Al área por parte de la Universidad San Martín por la zona izquierda. Va a venir el servicio centro del primer palo. Lo intentaban sorprender. Saque de arco para Sporting Cristal. Ahorrar en Grupo Oriente es más rentable. Mantén tu dinero seguro ganando más y a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa y también en Tacna. Porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Oriente. Somos de la cancha, la pasión hecha emoción. Izquierda ahora la maneja. La número 7 que es que ahora corta, quería progresar en ataque. Me daba la sensación que había una falta. Sin embargo, la jueza del partido dice que sigan jugando. y Iba a ser saque de mano para Sporting Cristal, muy cerca del vértice de las tribunas. Occidente con norte del Deport Plaza de Chorrillos. Gana Sporting Cristal. Sporting Cristal 1. Universidad San Martín 0. Recupera el conjunto santo por la zona izquierda. Por la zona derecha intentaba salir la número 52. María Fernanda Tello. Iba a ser saque. De manos para el conjunto rimense que viste completamente de blanco, lo hace efectivo Villa corta, pelota al área, complementa en defensa San Martín. Quiere ahora el conjunto rimense, la maneja la número 8 que es Mota. Mota intenta asociarse por la zona izquierda con la número 7 que es Villa Corta. Villa Corta con Mota, la maneja Sporting Cristal en tres cuartos. Tiene que retroceder el juego la autora del tanto espejo. Sin embargo, roba San Martín servicio largo por parte de la universidad y recupera Sporting Cristal que se viene por la zona derecha. Y atención que la pelota está muy cerca al área, puede sacar. El servicio. Ya atención que puede estar al segundo. Tanto viene el remate por parte de espejo. No ha pasado el peligro. Ahora si sí remata de pie a izquierda. Espejo. El balón le quedaba bastante, pero bastante complicado. Y va a ser saque de meta. Para el conjunto de la Universidad San Martín. En el fondo la vamos a ver la número 96 que es Natalia Ojeda. Ojeda, apertura por izquierda. Con la número 84 que es Brisa Paucar. Paucar que intentaba filtrar el pase para Huaraca. Sin embargo, Rob Sporting Cristal que se viene por la zona derecha. Quiere sacar el centro por la zona oriental del terreno de juego. Saque de manos para Sporting Cristal. Correcto, Ítalo, ahí vamos coordinando nuevamente para estar todo ok. Y bueno, hay un primer tiempo entretenido eh, más allá de que Sporting Cristal esté ganando por la mínima diferencia, la gente de la San Martín también busca de una u otra manera llegar al empate en este compromiso que está siendo atractivo, ahora hay un balón detenido por Sporting Cristal y veremos cómo puede suscitar en este balón detenido donde se termina definiendo partidos también de una u otra manera, veremos una nueva faceta en el conjunto rimense, ya vimos cómo sale de la presión, cómo controla la pelota, cómo domina la situación del partido y ahora vamos a ver lo que han preparado en la jugada de laboratorio ¿Qué es lo que prepararon en el entrenamiento Pedro Juárez? Va a venir el servicio por la zona derecha de Sporting Cristal tiro libre para el conjunto del profesor Germán Rodríguez, puede estar el segundo tanto, da indicaciones Natalia Ojeda va a venir el servicio de Sporting Cristal por derecha jugada preparada, va a venir al remate al segundo palo intentaba sorprender el conjunto rimense saque de meta para la Universidad San Martín somos desde la cancha, la persona le pedimos a las que están eh, conectadas, más de 112 personas y un poquito más podemos subir hasta los 150 a través de nuestra página de Facebook, como es Desde la Cancha Perú. Estamos con Ítalo Bernaza, estamos también con el Juan. Gran... Eh, y, y atención acá, que te viene la Universidad San Martín. Se encuentra en el área de Sporting Cristal, puede sacar el remate. Tiene que reventar esa pelota con todo. La saga Rimense y ahora recupera a la San Martín por la zona izquierda. Robo ahora en el carril central. El Sporting Cristal que se viene por la zona derecha. Servicio al Y se viene la número 11. Que es María Espejo. Puede sacar el centro de Espejo. Decidió rematar al arco. Se enamoró de su jugada. y al Alcántara y va a ser saque de meta para la Universidad de San Martín. Ahorrar en Grupo Orienta, sí es más rentable, mantén tu dinero seguro ganando más. Ya a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa y también en Tacna. Porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Orienta. Somos desde la cancha, la pasión hecha emoción hoy en la producción de Iván Alcántara. En los comentarios de Pedro Juárez, estamos en vivo para desde la cancha en Deportes de Chorrillos. Muy amable señorita, muchas gracias. Y la maneja Sporting Cristal por la zona izquierda. Tres cuartos ahora para el conjunto que viste completamente de blanco. Y esa pelota que abandona el terreno de juego va a ser saque de manos, saque de costado para el conjunto. El conjunto santo de la Universidad San Martín que mete el servicio ahora muy cerca de la mitad de la cancha de la casa del barbero. Había una falta, había una infracción por parte de Kiana Villa. Corta, tiro libre en salida para la San Martín. Correcto, mi estimado Ítalo, por ahora lo va ganando el conjunto de Sporting Cristal por la mínima diferencia. San Martín que quiere. Ahora, en la anterior jugada, María Espejo pudo decidir de mejor forma, ¿no? Pudo aguantarse y tirar a Devoral al medio porque estaba mano a mano con la portera del conjunto Santo. Ahora, el partido está entretenido, es abierto, pareciera que todavía estuviéramos 0 a 0 y eso va a ser bonito de este espectáculo. La manejaba ahora la Universidad San Martín, Sporting Cristal. Disculpen ustedes en la mitad de la cancha. Había una infracción, había una falta sobre la número 10 y Capitana Alison Buitrón en el conjunto del profesor Germán Rodríguez. Estamos en vivo, somos desde la cancha. La pasión echa emoción con la producción de Iván Alcántara en los comentarios de Pedro Juárez. Con la narración de Ítalo Bernaza, quien les habla en el 3 de Chorrillos. Mucho viento en este momento de la mañana. 9,6 de la mañana en todo el territorio peruano. Saque ahora. Desde el fondo para Sporting Cristal. Lo hace efectivo ahora Villa Corta. Era Buitrón antes para tocar ese servicio. Buitrón que gira sobre su propio eje en el círculo central de Alcohol de Leo. Retrocede ahora Sporting Cristal y Robben salida a la Universidad San Martín. Tiene que recuperarse el conjunto Rimense por la zona izquierda. Había una marca por parte de la número. 69, Naomi Boca Negra en el conjunto de la Universidad San Martín. Saque de manos, saque de costado para Sporting Cristal. Servicio ahora por la izquierda para buscar Espejo. Espejo que intentaba apoyarse. No era bueno el servicio. No era buena la ejecución. Y va a ser saque de manos en salida para la Universidad San Martín. A la gente que esté enganchada a la transmisión en nuestra plataforma de Facebook desde la cancha Perú. Los invitamos a compartir la misma. Pueden comentarnos desde dónde nos siguen. Quizás tienen algún familiar jugando este torneo. Pueden enviarles. Saludos, inmediatamente después eh, de este compromiso continuaremos con toda la programación en esta fecha 1 de la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil con Mebol. Evolución. Ayúdennos a seguir creciendo. ¿Cuántas interacciones tenemos por ahí, Pedro Guárez? A ver si me confirman. Para hacer retos con la gente. Vamos a confirmar en breve cuántas interacciones tenemos y seguimos avanzando. Porque viene la Universidad San Martín la pelota larga en tres cuartos de cancha. Complementa ahora en defensa la número 5, que es Gutelius. Y sale Sporting Cristal por la zona derecha. Con la número 13, que es Luana Chamochumbi. Chamochumbi tiene que apoyarse. Nuevamente el servicio es para Gutelius. Gutelius que apertura por la zona derecha. En salida la maneja Sporting Cristal. Servicio largo ahora ahora Para la número 19, que es Amanda Ríos. Pierde esa pelota. Pone fuerza a la gente de la San Martín. Sin embargo, recupera Sporting Cristal. Que se viene por la zona izquierda. Y atención que trepa ahora. Villacorta. Corta. Villa Corta. Tiene que hacer la pausa. Porque le quedó incómoda. Esa pelota vi una falta. Infracción. Dice la jueza principal del partido. Tiro libre para Sporting Cristal. Ahora, ahí que bien juega, Alison. Eh, la número 11, María Espejo. De verdad, no solo tiene. Para, para poder llegar al gol, sino también para poder distribuir, distribuir y sobre todo pensar lo que manda la jugada. Y la número 7, cara de corta, muy incisiva por la punta izquierda, todavía le falta ganarle el duelo a la 67 de San Martín, Ángela Centenoa, que está bien paradita en esa zona. Ya atención que viene el tiro libre ahora por parte de Sporting Cristal, se prepara Chamo Chumi para el servicio, quiere rematar a largo de pierna derecha bastante desviado Pedro Juárez saque de meta para la San Martín Ahora por la distancia donde está ubicada la pelota para este eh, eh, balón Mínimo un centro no sobre el segundo sí, palo, sí. al menos no con una pie izquierdo, con, la, con el pie derecho, no tirándose por esta zona donde estamos los puntos de transmisión. ¿eh? Directo al arco no iba a llegar la pelota como pasó y esta vez sí fue recontra desviado. Ya atención que viene Sporting Cristal ahora por el centro del terreno de juego. La maneja la número 8 que es Araceli Mota, Mota que se apoya en corto. Apertura ahora con la número 3 que es Victorio Ochoa, Choa que toca con la número 7 que es Villacorta. Va a ganar línea de fondo, puede sacar el servicio. Sin embargo, buena marca por parte de la San Martín, quiere sacar el servicio que Ana Villa corta y el balón abandona el terreno de juego saque de meta para la Universidad San Martín, lo va a hacer efectivo la portera, la número 96 que es Natalia Ojeda, sin embargo decide jugarla en corto por la zona derecha y un poco arriesgada la salida de la San Martín, recupera Sporting Cristal ahora, la pelota es con la número 10 que es Buitrón, Buitrón que perdí el esférico tiene que retroceder ahora para la número 5 que es Megumi Gutelius que se complica, sin embargo con alta calidad Pedro Juárez retrocede esa pelota, el balón le queda ahora. Ahora Gabriela Pacheco que apertura por derecha. Sin embargo, el balón duerme ahora en el centro del terreno de juego con Buitrón. Recupera la San Martín. Y se viene ahora por el carril central de la cancha del Deportes en Chorrillos. Gira sobre su propia hoja. Ahora Pinares. Pinares hacia el centro. Muy cerca del área. Ahora Rimense puede sacar el remate. Sin embargo, anticipen la marca. No te compliques, por favor. Reviéntame esa pelota. Viene el remate por parte de la número 39. Mayra Pinares. Y va a ser desde el fondo. Salida de meta para Sport. Sporting Cristal. Vamos en cualquier momento también, si superamos la barrera de los 150 conectados. Estamos en 146 y mandamos y leemos todos los saludos de las personas que están comentando a través de este streaming. Ahora, yo quiero aplaudir lo que hace Sporting Cristal porque no traiciona su idea. Ojo ¿eh? ojo con ese detalle: siempre con el balón al ras del tapizón verde aquí del T por 3, tratando de salir jugando, triangulando para tener una salida más clara, pero siempre con la posesión de la pelota. Pero también debo aplaudir de la propuesta de la Universidad de San Martín teniendo la presión alta arriba ¿no? en el bloque defensivo del rival y no dejándola jugar, pero hasta el momento las dos propuestas están, solo que hay una ligera ventaja por parte del conjunto de Sporting Cristal. A ver, en estos minutos de partido la Universidad San Martín ha en la posición de la pelota, hay que decirlo sin embargo cuando llega a tres cuartos como que se le apagan las luces, Pedro Árez sin embargo la maneja en salida, Sporting Cristal roba a la San Martín por el Terreno central del eh, campo de juego del Deportes de Chorrillos. Apertura ahora en salida Sporting Cristal con la número 4, que es Alexia Catalán, Catalán meter servicio largo. Y atención que viene Sporting Cristal. Muy bien ahora en la marca. Tiene que cubrir esa pelota. No te compliques. Decide retirar el balón del terreno de juego. La número 75, Adriana Alica. Y va a ser tiro de esquina para Sporting Cristal. Vértice de las tribunas. Oriente con norte de la cancha de 3 en Chorrillos. Va a ejecutar el servicio. La número 11, que es María Espejo al ritmo. De trote, espejo, no tiene apuro. Sporting Cristal que gana 1 a 0 en esta fecha 1 de la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil. Con Mebol, Evolución prepara una jugada en corte y juega en corte Sporting Cristal. La pelota es para Espejo ahora. Va a venir el servicio de la número 11. Viene el servicio de Espejo. Tiene que salir con todo la portera Ojeda. Complementa en defensa ahora Lica. Lica tiene que reventar esa pelota. Se complica la San Martín en área. Había una falta. Sí, señor. Había una infracción. Tiro libre en salida para la San Martín. Una duda, una duda así como tuvo en esta oportunidad la gente de la San Martín en esa zona del campo, le, le costó caro el primer. Tanto, sobre todo a la chica, a la, a la número 14, María Borda, ¿no? Dudó, ahora, en esa zona, cuando la pelota está ahí, en la, debida, la hay que reventarla y después nos paramos de manera correcta en la zona defensiva. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Lego, desinfectate de calidad, garantizada porque la salud sí tiene precio. Alcohol de Lego se está al alcance de todos los hogares peruanos en sus distintas presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96, pídelo en boticas y farmacias o llámanos al nueve 46089912. 9912 De Leos, el, al servicio de la comunidad. La Casa del Barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en la Avenida Marañón, a espalda de la comisaría Laura Kaller. O llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito ágreda tu mejor opción para estar a la moda. Tiro libre para la gente del cuadro de Sporting Cristal. Puede ser peligroso A ver si mejoran en esta jugada de laboratorio. Se prepara la número 13, que es Luana Chamochumbi. ¿Sabe quién pasó por la Casa del Barbero? Nuestro productor Iván Alcántara. Juega en corta hora Porta en cristal y se viene por la zona izquierda. Bastante largo el servicio. Era buena la idea, no lo fue tanto la ejecución. Va a ser saque de meta para el conjunto de la Universidad San Martín. Sin embargo, es saque de costado finalmente para el conjunto Santo, que lo va a hacer por la zona occidental del terreno de juego. Va a jugar largo ahora en terreno propio. Servicio buscando la presencia de Mayra Pinares y va a ser nuevamente saque de costado para la Universidad San Martín para el conjunto del profesor Miguel Granados en salida la San Martín mete el servicio ahora para la número 67 que es Centeno Centeno tiene que apoyarse, revienta con todo Orochoa para buscar espejo el balón abandona el terreno de juego y va a ser saque de manos en salida para el conjunto azul de la Universidad San Martín. El balón en lo más alto de la cancha de por tres en Chorrillo. Va a disputar hombro con hombro. Juegue, juegue, dice la jueza principal del partido, porque la maneja en, la, en el terreno central. Ahora en el círculo central del grupo Orienta. Apertura por derecha para la número 54 que es Angelina Urpe. Urpe tiene que abrir el cerro servicio bastante largo, la idea era buena, Pedro Juárez, la ejecución, ay mamita, saque de manos para Sporting Cristal. Angelina Urpe hizo bien la pausa, o sea, esperó, temporizó para que vaya la chica Angelín Centeno, pero Centeno todavía no llegaba y, y, y bueno, la chica Urpe le, le dio el servicio más adelante, no debió aguantar, de, la idea era buena, la ejecución no fue de todo bien, y bueno, la San Martín eh, insiste a través de sus ideas, o ¿Se si viene Cristal. Por la zona izquierda, servicio ahora de chamón. Chumbi que quería filtrar el pase por derecha, sin embargo, atenta en el fondo, brisa Paucar, la maneja la San Martín en salida. En el círculo central de Alcohol de Leos, ahora apertura por la zona derecha. La Universidad San Martín pasa por la zona occidental, ahora Centeno, Vagas a para el cuerpo. Ahora vi una falta. Sí, señor. Infracción, dice la jueza principal del partido. Y va a ser tiro libre para la Universidad San Martín. Tiro libre para el conjunto Santo. Más de 200 conectados en el conjunto. Compromiso. Le recordamos que viste como el que sabe. Javi es la marca deportiva de los campeones. Diseños exclusivos y uniformes de alta calidad. Pedidos al 978-433-451. El que sabe de ropa deportiva elige Javi. ¿eh? Los dos equipos, la chica, la 22 protagonista, no se guardan nada. Van a choque sin miedo. Tiro libre para la San Martín. Y mire usted, Pedro Guárez, si llega el empate en esta jugada. Porque balón viene al segundo. ¡Pol! Lo despejaba ahora Luana Chamochumbi. Y estuvo a nada Pedro Juárez de un auto lazo diría yo. Tiro de esquina para la San Martín. Cuidado con esos detalles puntuales sobre todo el catalán que iba cerrando sobre el primer palo ¿eh? de la portera Pacheco. Hay un tiro de esquina para el conjunto de la San Martín y corre un viento, pero huracanado aquí en Deportes. Felizmente vino abrigado el señor productor Iván Alcántara. Bien el servicio ahora por la zona derecha rechaza a la gente de Sporting Cristal. Ya hay saque de manos en salida para el conjunto que viste completamente de blanco. Para el conjunto rimense que mete el servicio ahora para espejo. Me daba la sensación que había una falta. Sin embargo la jueza principal dice que sigan jugando y va a ser saque de costado. Ahora para Sporting Cristal se queja que no, me dejo, no le deja la pelota para poder ejecutar el servicio y va a ser saque de banda para el conjunto Rimense. Ya lo ejecuta ahora la número 11 que es María Espejo. Espejo, sin embargo, le dejaba la pelota a la número 7 que Ana Villa corta. Y ahora sí ponen el balón en circulación en la cancha del Deportes de Chorrillo. Buena ahora por parte de Witron. Buitrón que busca Espejo. Tres cuartos de cancha ahora quiere sacar el servicio. Complementa en defensa ahora la número. 39 que es Mayra Pinares, saque de manos, saque de costado en salida para la Universidad San Martín. Y hay acciones paralizadas. Me da la sensación que se va a producir la primera modificación del partido, Pedro Juárez. Se va a la número 44, Lenca Huaraca. Vamos a ver quién ingresa al terreno de juego. Correcto, estimado Ítalo, porque ahorrar en Grupo Orienta si es más rentable. Ah, mantén tu dinero seguro ya ahorrando más en o Grupo Orienta. Vamos a confirmar. La que ingresó en este compromiso se fue la 44. Vamos a tratar de nuestro punto de ubicación para poder visibilizar quién ha ingresado. Me da la sensación que la Universidad San Martín ha ingresado la número 16, si no me equivoco. Vamos a tratar de confirmar en breve, mi estimado Ítalo Bernaza. ¿Ah? La 56 tenemos eh, en, esta, en esta oportunidad, ¿no? Es la. La número 56 que ha ingresado, Ariana Veramendi, Ariana entonces es la que ha ingresado en el conjunto de la Universidad San Martín. ¿eh? Estamos en vivo mi estimado Ítalo Bernaza para todos desde la cancha a través de las redes sociales. Somos desde la cancha, la pasión hecha emoción hoy en la producción de Iván Alcántara en los comentarios de Pedro Juárez, quien les habla, Ítalo Bernas en el relato, se produjo la primera modificación entonces en la Universidad San Martín y se viene Sporting Cristal por la zona derecha, servicio largo ahora para la número 11 que es Espejo, Espejo muy cerca del área, va a hacer la pausa, se acomoda para la izquierda, mete el servicio, ahora es el centro, puede venir el remate de Sporting Cristal y atención que va a venir el remate complemento en defensa a la San Martín y sale por la zona derecha el balón que le va a quedar ahora a la número 56 que es Ariana Veramendi, va a disputar esa pelota, antes la gente del Sporting Cristal en el centro del terreno de juego, ya apertura ahora a la número 13 que es Chamo Chumbi, pasa bien puede sacar el remate, decide abrir por izquierda para la número 7 que es Villacorta, va a ganar la línea de fondo viene el servicio de Villacorta el primer palo en bolsa al grito de Mía y muy muy muy, muy segura, la número 96 Natalia Ojeda su mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leos, desinfectante de calidad, de, garantizada porque la salud sí tiene precio. Alcohol de Leos está al alcance de todos los hogares peruanos. En su distinta presentación es alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. Pídelo en boticas y farmacia o llámanos al 946-089-912. De Leos al servicio de la comunidad. Espejo lo hizo bien, cambió de frente. Ahora, la, la señorita eh, Kiara Villacor. ¿no? Que es la número 7 ¿no? en eh, el conjunto de cristal eh, o la, la, no, perdón, la número 7, la número claro, que es este Kiara Vía Corta, no tiene el atrevimiento, le falta un poquito de, de atrevimiento en realidad. Ah, de atrevimiento en realidad, mi estimado Ítalo, eh, de poder encarar en el mano a mano, porque si es puntera por izquierda, tiene que encarar, tiene que ser atrevida y tiene que tener un poco de confianza. Ya atención que viene el centro de Sporting Cristal, puede estar el segundo a la pelota el primer palo, complementa que del Remate, no valían, acciones paralizadas y va a ser tiro libre en salida para el conjunto santo, para la Universidad San Martín, que ataca en esta primera mitad de norte a sur, lo hace de sur a norte Sporting Cristal, que viste completamente de blanco en salida. Ahora la San Martín en el centro del terreno de juego. Roba a Sporting Cristal por la zona izquierda ahora con la número 8, que es Araceli Mota, Mota que toca en el centro para Amanda Ríos, Ríos que intentaba asociarse, sin embargo, retrocede el juego Sporting Cristal. Pone fuerza a la número 3. Victorio Ochoa, ya apertura por derecha y se viene Sporting Cristal. Un buen centro y canto al segundo. La pelota al segundo palo va a venir al primer poste. Le quedaba el balón a espejo. Puede sacar el remate. Pasó de todo en el área Pedro Juárez. Y vamos después de esta porque sí atacando Sporting Cristal. Por la zona derecha el servicio. Ahora sí, en salida la Universidad San Martín. Bien el desborde de la 17 Saito en Sporting Cristal. Ahí se viene Saito nuevamente, mi estimado Guito, lo Todo correcto. ¿eh? Por la zona derecha ahora sacaba el centro. No era bueno el servicio y quiere salir por Izquierda rápido a la Universidad San Martín con la número 54 que es Angelina Urpe. Urpe mete el servicio ahora buscando a Boca Negra. Boca Negra que se apoya. Urpe con Boca Negra. Toca y toca la Universidad San Martín en salida. Pone fuerza el conjunto santo en el círculo central de la casa del barbero. Había una falta. Sí, señor. Infracción y va a ser tiro libre en salida. En salida para la Universidad San Martín. La Casa del Barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en Avenida Marañón, a espalda de la comisaría Laura Caldero o llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda, tu mejor opción para estar a la moda. Viste como el que sabe Jave, es la marca deportiva de los campeones. Diseños exclusivos y uniformes de alta calidad. Pedidos al 978-433-451. El que sabe de ropa deportiva, elige. Javi, por ahora, Sporting Cristal 1-0 la San Martín, gol de la chica María Espejo para el conjunto rimense. Y atención que viene la San Martín, puede sacar el remate. La pelota que impactaba en la número 8, en la número 3 de Sporting Cristal, que es Ochoa, tiro de esquina para la Universidad San Martín. Pasó de todo en el área, mi estimado Ítalo, ¿eh? pasó de todo en ese arco del conjunto del el cuadro. De Sporting Cristal, ¿ah? un balón sobre el rincón. ¿eh? ¿Ah? Se van a seguir moviendo más variantes. Y vamos a en cualquier momento poder este, también hacer la, la confirmación de los cambios, mi estimado Ítalo. ¿Se viene, Crist se viene San Martín. Por la zona derecha, ahora roba el conjunto Rimense. Y atención que queda mal para la Universidad San Martín. La maneja la número 11, que es Espejo. Espejo, toque en corto. Quería salir rápido, Sporting Cristal. Sin embargo, se acomodó la Universidad San Martín, que se viene por la zona derecha. La maneja la número 54, que es Urpe. Urpe mete el servicio por la zona derecha. Después de haber hecho la pausa. Saque de manos en salida para Sporting Cristal. Correcto, hay un lateral que favorece el conjunto bajo Pontino, a la chica de Cristal, que sigue manteniendo el resultado, aunque podrían, si se atreven un poco más, buscar, ¿no?, eh, el anotar el segundo. Esté con la diferencia de un gol, ¿ah? el partido sí abierto y todavía tiene chance la gente de la San Martín de poder llegar, de poder llegar al empate. Ahorrar en Grupo Orguinta es más rentable, mantén tu dinero seguro, ganando más de libre disposición. Estamos en Puno, Julián Cacuzco, Arequipa y también en Tacna porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Orguita. Un saludo para todas las personas que se van enganchando ahorita a a la transmisión de TV la cancha y sobre todo también pedirle que compartan, le den like y gracias por por Los buenos comentarios. Ha ingresado la 68, ¿no? Por Adriana Alica, eh, o Alca, mejor dicho, en que ingresó en el conjunto de la San Martín, que hizo dos variantes. Y viene el cuadro Santo. Y atención, que viene el conjunto Santo por la zona izquierda. Venía el remate por parte de eh, la número 54, Urpe, y va a ser saque de meta. Va a ser tiro desde el fondo ahora para el conjunto de Sporting Cristal. Se produjo la segunda modificación del partido, la segunda para el conjunto Santo. So... la Xañaupa por la número 75 Adriana Alica viene el servicio largo ahora por parte de Sporting Cristal la pelota en la más alto del Deportes de Chorrillos complementa en defensa la Universidad San Martín cuánto tiempo vamos ya, 30 minutos 30 minutos del primer tiempo, 1 para Sporting Cristal, 0 para la Universidad San Martín, saque de mano, saque de costado ahora para el conjunto rimense lo va a hacer efectivo Kiana Villacorta Villa, corta retrocede el juego para Ochoa, Ochoa en el ahora la maneja Sporting cristal con la número 5 que es Gutelius, y atención que roba la san martín y puede estar al empate la pelota en el área el esférico que se no, retire no, no, no. un poco del rectángulo ahora no, 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 no. de la universidad de san martín puede venir el empate va a venir el remate el... El remate por parte de la número 56, Ariana Vera Mendi y la portera del conjunto rimense, Gabriela Pacheco, que arroja esa pelota al tiro de esquina para la San Martín. Ahora, me agrada el crecimiento de Urpe en el conjunto de la San Martín, que está apareciendo más y por ende maneja bien los hilos del cuadro Santo en esta oportunidad del partido, casi media hora después de juego en este primer tiempo. Ah Y lo de veramente entrado bien con este remate, que casi pudo estar el empate para el conjunto Santo. Ya atención que la pelota esté en el área. Sporting Cristal va a venir el remate por parte de la número 88 Thaís izquierdo, Yembol esa pelota, antes habían acciones invalidadas, sí, señor Banderín arriba y va a ser tiro libre en salida, en salida para Sporting Cristal. Tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leo, desinfectante de calidad garantizada porque la salud sí tiene precio. Alcohol de Leos, está al alcance de todos los hogares peruanos en sus distintas presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. Pídelos en boticas y farmacias o llámanos al 946-08-9912 de Leos al servicio de la comunidad. Por la zona derecha quería Sporting Cristal, sin embargo, atente en la marca ahora la número 88 que es Taís Izquierdo. Saque de mano, saque de costado para Sporting Cristal por la zona oriental del terreno de juego. Y se viene Chamochum Chumbi la pelota al área, puede estar el segundo el balón que le quede espejo en el remate de Sporting Cristal, deciden hacer la pausa, ahora sí viene el remate por parte de la número 8 Araceli Mota y en bolsa la portera, la portera santa. La gente pregunta en las redes sociales y también por canales internos, ¿dónde estamos? Y todo lo bueno, estamos en Chorrillos, en el Deportes. 3. Qué campeonato se está disputando en la primera fecha de la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil, damas y varones, ya, organizado por la Liga Departamental de Lima con Conmebol Evol, Evolución. Categoría Sub16 juegan y Cristal y la Universidad San Martín. Un saludo para Edgar Benítez, presidente de la Departamental de Lima y también para Mario Montoya, se si viene Cristal Ítalo! Por la zona derecha viene el conjunto rimense. La pelota al punto penal puede venir al remate de espejo. El remate por parte de la número 11 María Espejo, Pedro Juárez, situación inmejorable para su pierna izquierda, casi casi un penal en movimiento, se salvó la Universidad San Martín. Sí, lo que se acaba de perder Espejo en esta oportunidad es increíble, mi estimado Ítalo Bernaza, debajo del arco... Lo que pasa es que le mete el apunte del botín muy abajo de la pelota y por eso que el balón termine elevándose por el río del horizontal. ¿la? Pero sí, claro, estaba debajo del arco. Ahora, una cosa es de verla desde aquí, o sea, de nuestra ubicación y otra cosa es estar ahí en el área, pues mi estimado ítalo, por eso que en esta oportunidad espejo se pierde el segundo tanto, que ojalá no le cueste al conjunto de cristal el resultado sobre el final. Y el señor Iván Alcántara me dice: No, de esa manera no eres espejo. Me hace un movimiento medio extraño y me dice que tiene que inclinar un, el cuerpo un poco más hacia adelante. Mire, Pedro Juárez. por favor. Mire Bárez, por, favor. Mire por la zona izquierda va a venir el tiro libre a favor de la Universidad San Martín. Se prepara la número 88, que está ahí, hacia izquierda. Va a venir la orden de la jueza principal por la zona de oriente. Gana un Sporting Cristal 1-0 a 0, con tanto de la número 11, que es María Espejo. 2-4-5. Casi, casi llegando ya. A la número 84 de la Universidad San Martín que es Paucar para sumar seis elementos en ataque va a venir el servicio ahora por parte de izquierdo la pelota el primer palo de izquierdo y cuando en este preciso momento la jueza principal del partido hace sonar su siluato da por finalizados los primeros 30 minutos en la cancha del D por 3 de Chorrillos gana Sporting Cristal gana el conjunto Rimense y nos vamos al entretiempo Pedro Juárez pero por supuesto antes agradecer a las personas que están en Enganchadas a la transmisión. Gracias por estar ahí. ¿Algún familiar? Comparten link quizás en la historia del WhatsApp, de Facebook. Compartamos la transmisión y de esta manera puedes disfrutar del eh, partido entre Sporting Cristal y la Universidad San Martín en la categoría sub-16, entre tiempo. Agradecer también a quienes hacen posible esta transmisión. Ahorrar en Grupo Orienta si sí, es más rentable. Mantén tu dinero seguro ganando más y a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa y también en Tacna. Porque ahorrar es progreso, ahorra en Grupo Oriente. Y si quieres vestir como nuestro señor productor Iván Alcántara, que siempre viste a la moda y de forma deportiva, por supuesto, viste como el que sabe. Jave es la marca deportiva de los campeones, diseños exclusivos, y uniformes de alta calidad, pedidos al 978-433-451. El que sabe de ropa deportiva, elige Jave. La Casa del Barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en la Avenida Marañón, Espalda de la Comisaría Laura Caller, o llámanos al 972-008-681, la Casa del Barbero de Juancito Agreda. tu mejor opción para estar a la moda. Alcohol de Leos, tu mejor arma para combatir la pandemia. Es alcohol de Leos, desinfectante de calidad. Garantizada, porque la salud sí tiene precio. Alcohol de Leos está al alcance de todos los hogares peruanos en sus distintas presentaciones. Alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. Pídelo en boticas y farmacias o llámanos al 946-089912 de Leos al servicio de la comunidad. Final del primer tiempo, Pedro Juárez, Sporting Cristal 1, la Universidad San Martín 0. Correcto, mi estimado Ítalo si van Alcántara, vayan eh, sobre el interno, por favor, para que puedan de una u otra manera... Eh... Eh, de una u otra manera, mi estimado Ítalo Lobernaza, para poder eh, seguir avanzando las coordinaciones respectivas. La gente pregunta, dice, muchachos, ¿dónde están? Bueno, estamos en el D 3 nuevamente. ¿Dónde queda el D 3? En Chorrillos, ¿no? A la altura de la estación Terán. Sí, correcto, Terán. Terán, correcto, ¿no? El DLC Móvil ha llegado, ¿no? Desde el de Lima Norte hasta esta parte de Chorrillos, pero como rápidos y furiosos. Estamos en la categoría sub-16, categoría de damas sobre todo, de la Liga. De de desarrollo de fútbol juvenil, damas y varones, que está organizado por la Liga Departamental de Lima con el apoyo de la Comebol Evolución o Evolución Comebol. A ver, a las 8 y 50 comenzó este compromiso Cristal San Martín. A las 10:20 y viene San Martín, eh, Universidad San Martín, eh, Sporting Cristal, perdón, Universidad San Martín. A las 11:50 y 50 por la categoría damas Sub-16 viene Alianza Lima versus La Vallejo. Por la categoría Sub-14 viene Alianza Lima, también Vallejo, a la 1:20 y Ah, por la sub 13 en varones, 2 y 50 de la tarde, está... Eh... Jugando municipal con cobresol y a las 4 y 20, ¿no? La NUS contra SFM Chosica, ¿no? Todos estos partidos van por la cancha de Deportes en Chorrillos, con los relatos de Italo Bernazo, los comentarios del que les habla Pedro Vares, y también las imágenes, producción de Iván Alcántara. Somos desde la cancha la pasión hecha emoción y sobre todo. Eh, le decimos que todos los partidos que hemos mencionado van por dlc no esta primera jornada sabatina no y esto va a venir de semana a semana para buscar las nuevas valores del fútbol femenino ustedes han escuchado las transmisiones radiales de desde la cancha fútbol en YouTube sobre todo y desde la cancha radio en Facebook no los partidos de fútbol femenino en el formato radial y así transmite desde la cancha que es la señal potente en transmisiones deportivas ahora nos metemos al partido. Un primer tiempo atractivo, un primer tiempo eh, que comenzaron los dos equipos con la propuesta de jugar de tres cuartos a tres cuartos, ¿no? De tres cuartos a tres cuartos en realidad eh, y con una presión altísima por parte de la Universidad San Martín sobre el primer cuarto de campo en la zona defensiva del conjunto de Sporting Cristal. Cristal que al, en el inicio del partido se vio sofocado, ahogado por la presión, el, bloc, el adelantamiento del bloque del conjunto de Santo ¿no? Eh, en el primer cuarto del campo. Que no le dejaba y no le permitía tener la pelota y tocarla sobre el tapizón verde. Quisieron siempre salir jugando y es un estilo propio de Cristal que no solo se replica y lo que hemos visto en pantallas en el fútbol federal. 16, sino que también se replica en todas las categorías de fútbol femenino y, sobre todo, del masculino. Es una identidad. O sea, el manual del estilo se, se implanta un poco en las dos categorías, damas y varones, y eso es importante. Pero la San Martín también tiene lo suyo. Es un equipo más eh, directo, más pragmático, un equipo más agresivo a la hora de recuperar, un equipo que intenta triangular, pero siempre ir para adelante. No le gusta mucho la posesión de la pelota, sino que también tenerla, pero ser efectivo y, y generar ocasiones de cara al arco, de cara al gol, sobre todo en la portería de rival. Y tiene, por ejemplo, en la chica Urpe, una persona que maneja los hilos. Trata de temporizar. La presión en la medular del conjunto de cristal no le ha dado mucho el tema del tiempo y el espacio para poder decidir mejor. Y por eso es que en algunas ocasiones se la ha visto apurada. Caso ejemplo, cuando la chica Urpe eh, paraliza un poco, trata de la chica eh... Centeno, que, que es la lateral derecho del conjunto santo no e intentaba darle un pase hacia adelante cuando Centeno ni llegaba todavía sobre la escena de, de la jugada después, creo que la Sporting Cristal tiene una saga que se fue afianzando, el gol le da la tranquilidad al conjunto rimense y, y, y quedamos con algo, Ítalo, de que cuando hay balones arriba o divididas no. Lugar. La primera decisión es la que manda, si tu primera decisión es controlarla y salir jugando, eso hasta el final. Y si tu decisión es que tienes que reventarla, reviéntala y no se sonrojan, porque al final estás alejando el peligro y te puedes parar mejor y permites que tu equipo se pare de mejor forma. Son errores que seguro los entrenadores también en esta categoría, sobre todo en el fútbol femenino, que se está apostando en el fútbol peruano eh, con fuerza, se está apostando ya de manera más seria, se está trabajando no solo en el presente como la liga femenina donde ahora el último campeón fue Alianza Lima, si no se está trabajando en el futuro de esta liga que tiene que crecer, que tiene que avanzar que con un trabajo y una buena gestión va a lograr grandes resultados y eso es importante porque la liga departamental comandado por el señor Edgar Benítez con el apoyo de Mario Montoya siguen avanzando en esta evolución con el apoyo de Comebol pero el partido ha sido atractivo ahora, cosas interesantes en Cristal, un equipo compacto eh, la chica Kiara Villacor.

Una puntera o extrema por izquierda que tiene el atrevimiento, tiene las condiciones, pero que le falta un poquito más de atrevimiento para ir al mano a mano contra su rival. Un poquito más de atrevimiento, aunque la chica Centeno, que ha sido por derecha uno de los duelos más atractivos de, esta primera, de este primer partido, le da la sensación también de que ha cerrado bien su zona y que no le da ni un cachito para que ella pueda desbordar o que ella pueda sobresalir en ofensivo, pueda progresar sobre todo. Y de la chica María Espejo, ¿eh? notable en la definición, eh, fue a luchar hasta la... Hasta la última jugada y anoté el primer tanto. Ahora, el gol que se pierde, me dicen Pedro, el gol que se pierde. Sí, está bien. Todas pueden eh, acertar y pueden fallar. Es parte del partido. Vamos con los saludos, mi estimado Ítalo. Correcto, Pedro Juárez. Estamos en el entretiempo en el cual Sporting Cristal está ganando 1 a 0 a la universidad. San Martín, y pasamos a la plataforma de Facebook. Nos encuentran como desde la Cancha Perú, la gente que está aquí también cerca. Nosotros de esta manera pueden ubicarnos eh, en la transmisión aquí en el Deportes de Chorrillos. Aparecen los comentarios, por ejemplo, de Aldo Nishi. Pone saludos para Estefano Izu. Un saludo para él, un saludo para Estefano. Mary Valverde pone Fuerza Cristal. Giovanni Linger huacha, Huachaca, perdón, pone buenos partidos, buen trabajo. Gracias, Giovanni. Un saludo para ti. Vamos, San Martín. María Fernanda Tello. Vamos, eh, San Martín pone Nisael Huarcaya. La gente interactuando en nuestra plataforma de Facebook. Nos ubican como desde la cancha Perú. Gracias por estar ahí. En este momento de la mañana, nueve. 9... Con 39 en todo el territorio peruano, tenemos ya más de 140 usuarios conectados. Gracias por estar ahí. No olviden compartir la transmisión. Quizás pueden copiar el link también y pueden compartirlo. Quizás con los familiares de alguna de las jugadoras que están aquí y no han podido venir. Y por supuesto, la invitación está hecha. Estamos en la cancha de por tres. Perdóname, Pedro Juárez, de por tres no, de Chorrillos. No señor, se me moleste, por favor. Por favor. No, para y para la gente que, que quizás esté interesada o vive cerca o está en camino y quiere darse un salto en la entrada, me confirmada, el señor productor Iván Alcántara está tres soles de entrada para poder venir aquí al al torneo de sí. del deportes de Chorrillos tres soles la entrada no tres soles por persona si vienes en auto si vienes en movilidad son cinco soles por el vehículo más o menos para que tengan una idea si están cerca y desean darse un salto invitados están la invitación está hecha entonces Pedro juárez ya las 22 protagonistas han saltado al terreno de juego y en cualquier momento la jueza principal del partido dará por iniciados los segundos 30 minutos aquí en el Deportes. Rico viendo que tenemos sí, no, en este momento. Refrescante, refrescante porque me da la sensación, a ojo de buen cubero, que en cualquier momento, para el segundo partido, entre el entretiempo y el inicio del segundo tiempo, ya el sol esplendoroso va a caer sobre el Deportes. Así que, vargas. Ahora, esta jornada sabatina de fútbol de damas y varones, usted lo va a vivir por desde la cancha, desayune con desde la cancha almuerce con desde la cancha y tome lonche con desde la cancha, así que no se puede mover desde el Facebook, de desde la cancha porque somos la pasión hecha emoción inicia el segundo tiempo, Ítalo. Pita, la jueza principal del partido da por iniciados los segundos 30 minutos aquí en el por 3 de Chorrillos y la maneja la Universidad San Martín por la zona derecha, intentaba asociarse ahora en tres cuartos de cancha, sin embargo pone fuerza el conjunto rimense que viste completamente de blanco, quería espejo por la zona izquierda y sin ningún remordimiento de conciencia, Pedro Juárez arroja esa pelota al saque lateral, fuera del terreno de juego. Ahora saque de manos, saque de costado para Sporting Cristal. El conjunto dirigido por el profesor Germán Rodríguez la maneja en salida. Ahora Sporting Cristal en tres cuartos. Roba la Universidad San Martín, servicio largo y ahora queda mano a mano el conjunto rimense. La pelota ahora por la zona izquierda y se viene la Universidad San Martín por la zona izquierda, por la zona occidental con la número 69 que es Naomi Bocané. Negra, Boca Negra va a sacar el centro del balón en el área rimén. Se tiene que despejar de pierna izquierda. Ahora en el fondo, Catalán. La pelota le queda ahora en tres cuartos a la Universidad San Martín. Robo Sporting Cristal. Ya apertura por derecha. El balón abandona el terreno de juego. Arranque intenso en el D por tres de Chorrillos en esta segunda mitad. Pedro Juárez. Saque de manos para los San Martín. Efectivamente, el partido intenso como en el primer tiempo, ¿no? Proponiendo a la San Martín y aguantando un poquito el conjunto el conjunto de Sporting Cristal para ver lo que va a presentar la San Martín en esta parte complementaria con muchas variantes, sobre todo en la zona defensiva, en la medular. En cualquier momento vamos a confirmar esos detalles puntuales. Ahora, les recuerdo, Cristal totalmente de blanco, la chica de Cristal y la chica de la Universidad San Martín totalmente de negro. ¿eh? Gana Cristal con gol de María Espejo, 1 a 0 en el primer tiempo. Segundo tiempo de este compromiso es la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil, damas y varones, categoría sub-16. Según lo que puede apreciar Pedro Juárez, se viene la número 92. Confirmamos nombre y apellido entonces porque será la siguiente variante de la Universidad San Martín que ataca por la zona izquierda. Había una falta. Ha habido una infracción por parte de la número 8, Araceli Mota. Y va a ser tiro libre, tiro libre favorable a la Universidad San Martín que quiere buscar el empate en este segundo tiempo. Ya vivimos, disfrutamos, gozamos los dos primeros minutos. Dos minutos de juego y se produce una modificación. Se retira la número 54, que surpe. No, no, no estoy de acuerdo. ¿eh? Estaba no sé. jugando bien en no el primer sé. tiempo. O sea, si, si la vas a sacar en el primer minuto del segundo tiempo... Este, ¿Por qué Porque le haces iniciar acciones, ¿no? Pero bueno, al menos que sea por lección la que ingresó la 92 es Rosmery Morán. ¿Ah? Se viene un tiro libre, Ítalo. La 88, Thaís Izquierda, le puede pegar de derecha. Frente al balón ahora. Está la número 88, que es Thaís izquierdo. Pierna derecha para ella. Va a venir el servicio. Remate de izquierdo. ¡Oh! La portera Gabriela Pacheco no da rebote, no deja duda ahora y embolsa ese balón, embolsa el esférico ahora y la pelota en lo más alto. ¿Qué pasó por ahí en salida ahora? Roba la Universidad San Martín que se viene por el centro, recupera ahora Sporting Cristal, un poco arriesgada la salida del conjunto rimense, recupera en tres cuartos ahora la Universidad San Martín y atención que puede venir el centro, sin embargo complementa, rechaza esa pelota catalán por derecha, quería la número 13 Luana chamo chumbi, y caen los aplausos desde las graderías, Pedro Juárez. Un saludo para Edgar Santos, a presidente de la departamental de Lima, y al buen Mario Montoya. Le recordamos a todo el público que está enganchado y sintonido por ti de la cancha, ponemos aquí también el retorno, tu mejor arma para combatir la pandemia, la pandemia es alcohol de leos, desinfectante de calidad garantizada por la, porque la salud, no, sí tiene precio. Alcohol de leos está al alcance de todos los hogares peruanos en sus distintas presentaciones. Alcohol de Medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. pilos en boticas y farmacias o llámanos al 946-089-912. De Leos al servicio de la comunidad. Alcohol de Leos, anotado entonces Pedro Juárez. Si se viene Sporting Cristal por la zona derecha, puede estar el segundo a la pelota en el área Santo. Le queda espejo que remataba de pierna izquierda, el balón había atravesado todo el jardín de la portera Ojeda y remataba la número 11, María Espejo, Pedro Juárez. Un saludo para Carlos Cáceres Ramos, Dina Lucía Arias Vera, dice, saludo para mi pequeña Alison Huitrón, eh. Arias, vamos Cristal, dice la, la señora Dina Lucila Arias Vera y Marín Berrocal, dice... Margete Pino Cuenca, tú a qué hora juega, dice. Ah? Un saludo para toda la gente que está, que está conectada en la transmisión, mi estimado Ítalo Bernaza. Por ahora, Cristal 1-0 la San Martín. Somos desde la cancha, la pasión echa emoción y viene la pelota. Y atención que viene Sporting Cristal con el segundo. Este espejo, 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 espejo. gol. ¡Gol! ¡Gol Goooool... de Portín Cristal! A los 8 minutos del segundo tiempo, servicio largo por parte de la número 13 que es Chamochumbi. Le ganó nuevamente la espalda a la número 11 María Espejo a la Saga Santa. Y frente a la portera Natalia Ojeda que dudó entre salir o quedarse en su arco. Quien no dudó fue la número 11 María Espejo que con un toque sutil, con un toque delicadito por la zona izquierda, por el poste izquierdo de la portera Ojeda, pone el segundo en el deporte por de Chorrillas Sporting Cristal 2, la Universidad San Martín 0. Y esa pelota terminó entrando sobre el arco de la golera Ojeda, pidiendo permiso, ¿no? Mirando sobre los costados la pelota de manera coqueta. Ahora, la definición de espejo es notable, ¿no? Extraordinaria, con una frialdad y calidad para poner la pelota que vaya mansita sobre, en busca del cariño de, de, de las pitas. Ahora, ese es el riesgo también de adelantar el bloque defensivo, ¿no? Porque buscas el espacio y eso le encanta a la chica. Que espejo, tener el espacio para correr ella sola y definir al mano a mano. Ahora, la fácil como en el primer tiempo le cuesta, pero la difícil y de definir de manera de crack es impresionante por esta número, por esta número 11, de verdad, que con un doblete le está dando el triunfo a sus colores. Anóteme ese nombre, por favor. ¿eh? María Espejo en Sporting Cristal. Tiro libre a favor del conjunto Santos. Se prepara la número 39, que es Mayra Pinares. Pinares se toma ahora. Bueno, manos en la cintura para Pinares. Va a ejecutar el servicio de pierna diestra. Da indicaciones la portera Gabriela Pacheco, quien mandó tres elementos a la barrera. Va a venir el servicio de Pinares. Pinares al segundo. ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! on Universidad San Martín ejecutó el servicio, la número 39, Mayra Pinares, y me da la sensación, Pedro Juárez, que con complicidad de la portera Gabriela Pacheco, que intentó manotear esa pelota, el viento colaboró con el remate por parte de Pinares. Y descuenta la Universidad San Martín ahora, Sporting Cristal 2, la Universidad San Martín 1. Mayra Pinares, la firma del gol. Efectivamente, mi estimado. Ahorita ahora, seguir sí, un concierto de imprecisiones, un, con... un mar de dudas sobre la portería de Porte y Cristal. Y al final creo que también coincido con la complicidad de la portera rimense. Termina la pelota entrando y buscando y encontrando también el descuento la gente de la Universidad San Martín en estos instantes. ahora. Para el atractivo del compromiso que ya estaba interesante, el marcador se decora bien. Ahora veremos lo que suceda en los siguientes instantes. Y decirles a la, a la gente que está conectada que la Casa del Barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en Avenida Marañón a la espalda de la comisaría Laura Calder o llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda, tu mejor opción para estar a la moda. Viste como el que sabe, Javi la marca deportiva de los campeones, diseños exclusivos y uniformes de alta calidad. Pedidos al 978... 433-451, el que sabe de ropa deportiva, elige Jave. Viene el servicio al área Rimen. Se recorre todo el jardín de Gabriela Pacheco y va a ser saque de meta. Para Sporting Cristal. Y me comenta Juan Fernández de manera interna que Desde la Cancha Perú somos ya 186 mil seguidores. Hemos llegado ya superando la barra de los 186 mil seguidores en Desde la Cancha Perú. Y gracias a ustedes que están ahí siempre comentando, compartiendo la transmisión, siguiendo cada programa quizás los días de semana con eh, el programa que emite Juan Fernández en el show de la Copa Perú. ¡Somos! Desde la cancha la pasión, echa emoción y se complica ahora en salida. Sporting Cristal y pasó ahora, pasó a puros el conjunto rimense en área propia en salida, roba la Universidad San Martín. Ya atención que viene la pelota al área, puede estar el empate, puede sacar el remate, complementa en defensa, había una falta, Pedro Juárez, había una infracción y tiro libre peligroso, favorable para la Universidad San Martín. Efectivamente, ahora Cristal, a pesar de que pasa premios y, y la presión del conjunto de la San Martín es arriba y alta, todavía fijante, eh, no deja de salir con la pelota dominada. Ahora, jugar al filo de la navaja es salir por el medio, pues por el medio nunca. Casi se complica la defensa de Sporting Cristal de esa manera, pero bien por la gente de la Universidad San Martín. Ojo con este detalle: un balón detenido que usted, Italo Bernaza, podría estar cantando el empate. Se prepara ahora la Universidad San Martín para ejecutar el servicio. La número 39, Mayra Pinares, autora del descuento por parte del conjunto Santo. Se alista ahora Pinares. Va a venir el servicio y viene Pinares. Oh. Es... Una de rugby alto y afuera. Pedro Juárez, saque de beta para Sporting Cristal. Touchdown, hermano. ¿eh? Touchdown porque la pelota fue muy alta. En realidad, un poco más. Y pasa, y pasa la magia. Decidió mal, me da la impresión. La, la, chica, la chica Pinares en esta oportunidad. Creo que debió pegarle directo a la portería o buscar una, una segunda jugada. Le recordamos que después de este partido por la categoría sub-14 viene el Sporting Cristal versus la Universidad San Martín. ¿eh? Pero esta vez categoría 14, sub-14. Porque en estos instantes, con, la, con el relato emocionante de Ítalo Bernaza, estamos viviendo el primer partido de esta jornada sabatina de seis encuentros en la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil, Damas y Varones, ¿ah? que está organizado por la Liga Departamental de Lima. Un abrazo para el presidente Edgar Santos, presidente de la Departamental, y Mario Montoya, también los que organizan este, este, este campeonato, sobre todo con el apoyo de Evolución con Mebol. Y atención que la maneja la Universidad San Martín en el círculo central de Alcohol de Leos. Mete el servicio largo y viene la Universidad San Martín. Tiene que salir la portera Gabriela Pacheco y te cuento, Pedro Juárez, que se produjo una nueva modificación en la Universidad San Martín. Se retiró con la casaquilla número 14, María Borda. E ingresó en su reemplazo la número 65, Leila Salazar. Somos desde la cancha. La pasión hecha emoción. Servicio largo por la zona izquierda. Tiene que rechazar la número 4, que es Alexia Catalán. En Sporting Cristal y se viene una variante en el conjunto rimense. Si la vista no me falla, señor productor, se alista la número 15 del conjunto Rimense. Y atención que la pelota está en el área de Sporting Cristal. Complementa ahora Catalán. No ha pasado de peligro porque el balón está en tres cuartos de cancha. Ahora sí, sale por la zona derecha y la maneja la número 11, que es Espejo. Espejo toca en corto y se viene Sporting Cristal por la zona derecha. Se acababa la carretera, se acababa el terreno de juego. Saque de manos en salida para la San Martín. Efectivamente. Le recordamos a la gente que la Casa de Barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en la avenida Marañón Espalda de la Comisaría Laura Cagleder o llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Agreda, tu mejor opción para estar a la moda. Tu amigo, amiga. Que estás al otro lado del dispositivo, que nos estás viendo por Facebook, que nos dice gracias muchachos, qué gran relato, qué buenas imágenes. Tú, amigo, amigo, que nos dice gracias por difundir el fútbol femenino, te pedimos que nos puedas a colaborar ¿no? al talento de de la Cancha con estrellas a través del Facebook. dónanos estrellas, no te hace ni rico ni pobre. Puedes donarnos las estrellas, eso ayuda también a que desde la cancha siga ampliando, ampliando su cobertura desde aquí hasta Saturno, porque nosotros somos la pasión hecha emoción y porque siempre estamos en la cancha. Se viene la San Martín. Qué Divertido es trabajar con usted, Pedro Juárez. La pelota ahora por la zona izquierda. Viene el conjunto Santos. Servicio largo ahora para el número 92, que es Morán. Morán va a ganar esa pelota. Bien, Morán tiene que hacer la pausa. Hace una diagonal ahora. Pone fuerza. Chamo Chumbi que quiere salir por la zona occidental. Parecía que había una falta. Parecía que había una infracción. Y va a ser saque de mano, saque de costado para la Universidad San Martín. Ya lo hace efectivo. María Fernanda Tello por la zona occidental. Intentaba y tiene que reventar con todo el eférico la número 13, Chamo Chumbi y va a ser saque de manos para la Universidad San Martín, tres cuartos de cancha ahora toca y toca ahora la gente del equipo del profesor Miguel Granados nuevamente saque de manos, lo va a hacer efectivo María Fernanda Tello busca ahora jugar en el centro del terreno de juego, despeja la defensa de Sporting Cristal y quiere pelear esa pelota la número 11 María Espejo sin embargo el balón duerme ahora en los pies de la número 62 en el conjunto de la Universidad San Martín que se viene por la zona derecha, la pelota en el área de Sport en Cristal, revienta con todo ahora Catalán, va a esa pelota, la número 6 del conjunto rimense. Retrocede en el juego para ahora Gutelius. Gutelius que apertura por izquierda y se viene Porte Cristal que ya va a cruzar la mitad de la cancha de la casa del barbero. Viene el servicio al segundo palo. Ya el área puede estar el tercero, 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 el tercero. gol. Gol! Gol! Deporting Cristal cuando la Universidad San Martín intentaba reaccionar. Servicio a la espalda. Nuevamente a la espalda de la Saga Santa. Llegó la número 19 Amanda Ríos que con un gesto técnico impecable se sacó a la portera Natalia Ojeda de cabecita y para arriba Pedro Juárez después de cabeza también la embocó dentro de la portería Santa. Ahora larga su ventaja Sporting Cristal. Sporting Cristal tiene tres. La Universidad San Martín uno. Después de esta hita, los por la zona derecha, ahora trepa la número 13 Que es Luana Chamochumbi, tiene que hacer la pausa Va a acomodarse y sacar el centro Sin embargo juega por derecha Buena jugada de Chamochumbi Va a venir el centro al segundo palo Y atención que puede estar el cuarto del remate ¡Ey! no No, 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 no. No te lo puedo creer, Pedro Juárez, en el área chica. Le quedaba la pelota a la número 11, María Espejo, y se salvó el conjunto Santo. Ahora, promoción: ya dos comentarios en una intervención. Primero, el gol de Sporting Cristal es una fotocopia de los tres goles que han pasado hoy día. Ahora, si te hacen un gol de esa manera a las espaldas de tu defensa, entonces eh, hay que tomar atención en ese sentido por parte del entrenador de la San Martín. Ahora, si te hacen tres goles, ya no es culpa de la señorita, sino es culpa del entrenador que no indica sobre esa zona de que debería eh, al menos quedar última para ser la central corrector, para corregir si es que le sigue sobrando a sus laterales o a la primera central que busca la pelota arriba, tratar de ganar el balón. Ahora, eh, a Cristal como le gusta, ¿no? Cuando tiene espacio, ¿no? buscar compases largos, o sea, tocar la pelota, buscar el espacio. Y jugar largo a las espaldas de la defensa rival. Ahora, las atacantes de Cristal, ¿cómo le gusta marcar las diagonales? Siempre entrar, salir, entrar y buscar los espacios para definir mano a mano con la portera. Y en las tres definiciones mano a mano han convertido a la señorita Ríos y también la, la, número, la número 10 Espejo. Han sabido definir, creo que Cristal hoy en estos momentos del partido es la superioridad notoria en el compromiso ante la San Martín, que ha buscado, pero todavía tiene un mal que no ha corregido. Que es a la hora de adelantar el bloque, tener la posibilidad de regresar de buena forma y no dejar esos espacios y exponer a su portera. Y atención que viene Whitron por la zona izquierda, viene el centro al punto penal, complementa en defensa a la Universidad San Martín, quiere salir ahora por el centro del terreno de juego. La pelota es para la número 92, que es Rosemary Morán. Morán que se apoya, viene el servicio largo por parte de la Universidad San Martín, por la zona derecha, por la zona oriental del terreno de juego. Y ahora conduce Rosemary Morán, que se viene por la zona derecha. Ahora sí, pone fuerza a la saga rimense y va a ser que de manos para la Universidad San Martín y complementando un poco lo que decía Pedro Juárez, me da la sensación que es indicación del profesor Germán Rodríguez que desde la primera mitad, pues evidencia quizás la falencia de la Universidad sí. de San Martín y, e invita a sus jugadoras a poder lanzar pelotas al espacio y, sobre todo en este segundo tiempo, el viento está a favor de la Universidad de San Martín, es decir, pueden meter quizás un balón bastante fuerte eh, la, los elementos de, de, la, de la Universidad de San Martín, eh, perdón, de Sporting Cristal y el balón se queda al momento que ataca. El conjunto rimense entonces eso creo que también ayudaba al conjunto de Sporting Cristal a ampliar su ventaja ampliar el marcador en el D por 3 de chorrillo y se viene Sporting Cristal ahora en el círculo central de la casa del barbero apertura ahora muy cerca del área santa ya atención que puede estar el cuarto tanto cae un elemento de Sporting Cristal tiene que salir con todo ahora María Fernanda Tello y el balón le queda ahora a la número 10 que es Alison Buitrón Buitrón tiene que hacer la pausa ya apertura con Alexia Catalán Catalán hace pasar ahora a su ahora por la zona izquierda, el balón nuevamente es para Alison Buitrón, buen cambio de frente ahora de Buitrón, para buscar la presencia de Luana Chamochumbi, y se viene por izquierda Sporting Cristal, por la zona izquierda ahora viene el remate de Sporting Cristal en bolsa la portera Natalia Ojeda y con un poco de suspenso, Pedro Juárez se queda con esa pelota. Bien, bien, Natalia Ojeda, bien en esa intervención, más allá de que un poco la pelota venía con veneno, si viene cristala. ¿ah? Por la zona central, ahora con Chamo Puede sacar el remate Chamo Chumbi? Bien, ahora la marca la Universidad San Martín. Que quiere salir por la zona derecha con Romero y Morán. Va a venir el remate Rimen. Buscando sorprender la número 7, Kiana Villacorta, saque de meta para la Universidad San Martín. Ahora, yo quiero felicitar a la portera Ojeda que ha tenido buenas intervenciones más allá de los tres goles y, sobre todo, que este campeonato, que es la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil de Damas y Varones, organizado por la Liga Departamental de Lima con el apoyo de Evolución Comebol, ¿No? en esta categoría sub-16, es un campeonato para corregir, para tener competencia en esta categoría y, sobre todo, de que no solo se piense en el presente, en el fútbol femenino, sino en el el futuro. Y atención que viene Sporting Cristal, va a venir el cabezazo, sale la portero Jeda, puede estar el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Espejo! ¡Gol! 20 minutos del segundo tiempo. Nuevo servicio ahora para la número 11 que es María Espejo. Pasó, cual, pasó de todo en el área del conjunto Santo. Falta de comunicación, imprecisiones. Finalmente, para anotar su tercero en la cuenta personal, María Espejo pone el cuarto tanto de su equipo. Ahora Sporting Cristal tiene cuatro. La Universidad San Martín cero, Pedro Guárez. Efectivamente, ahora no, no sé, no quiero ser agua fiesta, pero me da la sensación que hubo carga contra la portera Ojeda. Me da la sensación, eh, pero eh, ha entrado la número nueve, Seminario, en reemplazo de las 19 de Ríos, ¿ah? eh, la 9 de Guadalupe Seminario en el conjunto de Sporting Cristal, ahora es premio de Cristal por ir a buscar el partido, por luchar y no solo tratar de jugar, sino también guerrear en la, en la mitad de la cancha y eh, la posesión de la pelota, ahora un pelotazo largo, arriba Sé que no hay mucho sol, pero igual termina afectando a la portera Ojeda a la vista. Eh, persistencia también de espejo de que pueda eh, de, de una u otra manera luchar hasta el final. Y premio a ello de, de seguir luchando y no darle una pelota por perdida, es encontrar su tercer tanto hack-trick en el partido, un triplete para comenzar la mañana en esta categoría sub-16, entre Cristal, que gana por cuatro goles a uno al conjunto de la San Martín. Que después del descuento en el 2 a 1, mi estimado Ítalo. Eh, buscaba el empate, pero a partir de ahí creo que comenzó esa inyección anímica a desaparecer y le faltó un poquito más de fundamentos para darle un poquito de equipar, equiparar entonces las acciones y el trámite de juego con Cristal que se ha enseñoreado de una u otra manera en el terreno de juego. Hace 15 minutos, Pedro Juárez, me imaginaba más un 2 a 2 que un 4 a 1 en este momento. Sporting Cristal la maneja en salida con la número 4, que es Alexia Catalán, que conduce de pierna diestra. Ya cruza la mitad de la cancha de Alcohol de Leos. Toca ahora Chamo Chumbi con la número 4, que es Catalán. Catalán mete el servicio para la número 9, que es Seminario. Va a ganar línea de fondo Seminario, mete el servicio. Complementa bien ahora en el fondo María Fernanda Tello. No ha pasado el peligro porque llega a Seminario esa pelota. Ahora sí tiene que reventar el esférico. Tiene que reventar el balón. Y la pelota que abandona el terreno de juego saque de manos a favor de Sporting Cristal. Efectivamente, mi estimado Ita, lo recuerde que viste como el que sabe: Javi la ropa, marca de ropa deportiva de los campeones, ¿eh? diseños exclusivos y uniformes de alta calidad. ¿tá? Pedidos al 978-433-451. El que sabe de ropa deportiva, elige Jave. Ahorrar en Grupo Orienta si es más rentable. Mantén tu dinero seguro, ganando más y a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa y también en Tacna porque ahorrar es progreso. Ahorra en Grupo Orienta. Les recordamos que después de este partido por la categoría sub-14 viene otra vez Sporting Cristal versus la San Martín. ¿eh? Y atención que se equivoca Sporting Cristal en salida. Puede venir el remate penal. Evidentio. Penal, 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 penal. Penal a favor del conjunto Santo. Error en salida por parte de Sporting Cristal. Exceso de confianza, diría yo Pedro Juárez, e intentaba robarla San Martín en ataque. Fricción en el área y claro penal a favor del conjunto del profesor Miguel Granados. Tiro desde los 12 pasos para la Universidad San Martín. Efectivamente y evidente el penal, nada que discutir en esta decisión de la referida y del compromiso. Una desesperación porque es solo ser, lo, los, los errores o de repente después exponerse de esa forma en el conjunto de cristal de tratar de salir siempre con el balón a del suelo, de tratar de, de salir tocando la pelota. Ahí se llenaron de nervios. Eh, estaba incómodo en realidad el atacante de la San Martín, pero le fue por delante y la termina derribando dentro del área y esa es la pena máxima. Se viene la San Martín con este tiro de los 12 pasos. Con la número 39 y dueña de las pelotas paradas, Mayra Pinares se alista a la número 39 del conjunto Santo. Pierna derecha para ejecutar el servicio y en el remate gol. Gol. Universidad San Martín. Pone del descuento en el D por 3 de Chorrillos, la número 39, Mayra Pinares, quien esperó a último momento el movimiento de la portera Pacheco y la cruzó de pierna derecha. Buen gesto técnico para ejecutar el tiro desde los 12 pasos. Sporting Cristal 4, la Universidad San Martín 2. Buena la ejecución de penal por parte de Pinares. Balón adentro, la mano derecha de la golera Pacheco. Ahora, diferencia de dos goles. ¿eh? Si se atreve la San Martín, ya da lo mismo de perder por dos por tres. Por cuatro, ¿ah? si se atreve puede encontrar un poquito más ¿ah? de lo que de repente pudo imaginar cuando ya iba cuatro goles a uno o cuando ya iba abajo por cuatro goles a uno en el tanteador. Ojo ¿ah? que la defensa de cristal, cuando la presiona, también ¿ah? está pasando a premio como la defensora de la San Martín. Se pone media tikitiki, -tiki, dice la defensa. La pelota ahora por la zona izquierda con la número 5 que es Megumi Gutelius en Sporting Cristal. Apertura ahora con Victorio Choa. Servicio largo por la zona izquierda. Tres cuartos ahora y se viene Kiana Villa Corta. Va a sacar el servicio Villa Corta la perder del segundo palo. ¡Oh! Y eso. Y eso. Pregunto Pedro Juárez. No fue penal. Y salí a la Universidad San Martín. Había una falta. Había una infracción. Tiro libre en salida para el conjunto santo efectivamente, ah, genera dudas queremos dar una mano pero recontra extendida. creo que estaba esperando parar el Metropolitano que pasa aquí por, por José Terán, pero, pero la referee no vio, ah. o sea la referee también hay que ponerla bajo la lupa porque acá esta mano y sobre todo la carga en el cuarto tanto de, la, de, la, de Sporting Cristal sobre la San Martín, también dejan dudas y polémicas de este compromiso a ojo con este detalle que podía estar influ, eh, ser influyente en Resultado de la refere del compromiso, la protagonista son las jugadoras de la San Martín y también las jugadoras de Sporting Cristal. Ahora, si hay una vista que no falla, es la de nuestro productor Iván Alcántara. Yo le consulté, Iván, ¿fue penal o no? Me dijo que sí. Yo confío en el Pedro Guárez. Se viene por izquierda por dos, Sporting por Cristal. Dos. Se viene por izquierda Sporting Cristal ahora. Intentaba vía corta, sin embargo, pone fuerza ahora María Fernanda Tello, la jueza principal del partido. Dice que va a ser saque de mano, saque de costado para la Universidad San Martín. Por la zona derecha viene el balón ahora hacia el centro del terreno de juego, la redonda ahora en el círculo central de la casa del barbero, buen anticipo por parte de la San Martín, que se viene por la zona izquierda con la número 52, que es María Fernanda Tello, Tello que mete el servicio largo para Naomi Boca Negra, sin embargo pone fuerza la saga rimense, por la zona derecha se le pasaba el balón a la número 13, Luana Chamochumbi, saque de manos para la San Martín. Recuerden que tu mejor arma para combatir la pandemia es alcohol de Leo, desinfectante de calidad garantizada porque la salud sí tiene precio. Alcohol de Leos está al alcance de todos los hogares peruanos en sus distintas presentaciones: alcohol medicinal de 70 grados y alcohol puro de 96. Pídelos en boticas y farmacia o llámanos al 946-089-912. De Leos al servicio de la comunidad. La casa del barbero, tu mejor opción para estar a la moda. Visítanos en la avenida Marañón, España. Panda la comisaría Laura Calder o llámanos al 972-008-681. La Casa del Barbero de Juancito Ágreda, Tu mejor opción para estar a la moda. Viste como el que sabe. Jave, la marca deportiva de los campeones. Diseños exclusivos y uniformes de alta calidad. Pedidos al 978-433-451. El que sabe de ropa deportiva, elige Jave. Ahorrar en Grupo Orienta y es más rentable. Mantén tu dinero seguro, ganando más ya a tu libre disposición. Estamos en Puno, Juliaca, Cusco, al equipo y también Intacta porque ahorrar es progreso ahorra en Grupo Orienta. Somos las de la cancha, la pasión echa emoción hoy en los comentarios de Pedro Juárez en la producción de Iván Alcántara y la Bernas en el relato, y atención que se viene Sporting Cristal con la número 11 que es María Espejo, puede sacar el remate espejo, 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 Espejo Espejo, Espejo, la portera la guardameta del conjunto santo, se queda con esa pelota, le ahoga el grito de gol a Espejo y a nosotros también, así llegó el conjunto de Sporting Cristal. Bien por Espejo, David. ¿eh? Por espejo de, decidió bien, aunque pudo entrar un poquito más dentro del área, pero ya también tenía la, la, el acercamiento de la central de Pinares del conjunto de la San Martín. Se viene Cristal nuevamente. Por el centro del terreno de juego. Servicio ahora por parte de la número 6 del conjunto de Sporting Cristal que retrocede el juego buscando la presencia de vía Corta. Sin embargo, va a ser saque de manos en salida para el conjunto Santos. 29 minutos ya del segundo tiempo. Vamos a jugar seguramente un par de minutos más. Recordar a la gente que el tiempo reglamentario es de 30 minutos por tiempo. Puso saque rápido. de manos, sí, 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 pasó rápido, pasó volando y así es cuando la pasas bien, Pedro Juárez. Por la zona izquierda, saque de manos para Sporting Cristal. El servicio es para Espejo. Espejo tiene que aguantar esa pelota. Va la marca la Universidad de San Martín. El esférico lo más alto. Del 3 de, de Chorrillos. Recupera ahora Espejo. En el centro del terreno de juego. Tres cuartos ahora. Toca para Buitrón. Buitrón tiene que hacer la pausa porque va a pasar la número 4, que es Catalán. Catalán conduce de pierna a diestra. Apertura por derecha. Buena triangulación por parte de Sporting Cristal. Y viene Buitrón. Había una fa Alta. Había una infracción sí, sí, sí. por parte... A ver, me daba la sensación que era a favor de Sporting Cristal. La jueza del partido terminó diciendo que hay tiro libre en salida para la Universidad San Martín. Estamos todos locos, no se complica la referencia del partido y le da pelota a la San Martín. Recuerden que la Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil, Damas y Varones lo estamos transmitiendo, organizado por la Liga Departamental de Lima, con el apoyo de Evolución con Mebol, al ¿ah? desarrollo del fútbol femenino en menores y también del fútbol de varones, también en la categoría menores. Un abrazo para el gran Edgar Santos, presidente de la Departamental de Lima. Y para el buen Mario Montoy. Estamos con el relato de Ita La Las imágenes de Iván Alcántara, Ita lo sacaba el partido. Y los comentarios de Pedro Juárez. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. 30 minutos ya. Controlamos el tiempo de juego. 31 minutos ya. Viviendo el primer minuto de adición. 4 para Sporting Cristal. 2 para la Universidad San Martín. Tiro libre. Ahora que va a ser efectivo. La número 13 que es Chamo Chumbi. Gana el conjunto rimense. Va a venir el servicio. La pelota en los más altos del Deportes de Chorrillos complementa en defensa de la Universidad San Martín. Vamos a confirmar cuánto más seguramente dio la jueza del partido porque la maneja Sporting Cristal en terreno propio. La número 15 del conjunto rimense que es Zaira Neira. Neira que apertura por izquierda con la número 3 que es Victoria Ochoa que ya trepa en tres cuartos de cancha por la zona oriental del terreno de juego. Buen anticipo por parte de la Universidad San Martín. Que se viene por la zona derecha. Ahora sí, la jueza principal dice que había una falta, que había una infracción. Tiro libre para Sporting Cristal. Un saludo para Denis Vera, Machoc Morales y los árbitros están en nada. Critica de manera ácida a Miley Sicha. Dice, vamos, Santa Delia, María Ojeda, Víctor Manuel Concha, Fernanda Carrasco, que manda saludos al buen Ítalo Bernaza, Jesús Cadenillas y también para Azúcar SC. Saludos desde el equipo. Un abrazo grande para todos. Engánchase porque después de este partido viene Cristal. San Martín por la categoría sub-14. Viene la pelota al área de la San Martín y salía la portera Natalia Ojeda. A cualquier cosa, Pedro Juárez, menos embolsar esa pelota. Saque de mano, saque de costado para el conjunto de Sporting Cristal. Y quiero mandarle un saludo especial a Víctor Manuel Concha Cordero, un buen amigo, ya de hace algunos años, relator también él en este mundo de las transmisiones deportivas. Y se retira para mí la figura de la cancha. Dos modificaciones en Sporting Cristal. Correcto, mi estimado Ítalo, se retire espejo y también la número 4, catalana. Vamos a confirmar quiénes ingresaron en el conjunto de Sporting Cristal, una chica en ataque, otra y también en la defensa, es la 18, Jessica Zapata, con el dorsal número 18 en espalda, mientras eh, la señorita que está frente de nosotros, ¿no? por esta debajo de nuestra cabina de transmisión, la número 2. Ah, que es Natalia Paredes ha ingresado y va a tener acción en el compromiso. Mi estimado Hito, lo gana Cristal 4-2 a la San Martín. Y estamos ahora presentes en el Depor 3 de Chorrillo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción y se viene Sporting Cristal por la zona izquierda. Ahora servicio en diagonal. Para buscar la presencia por la zona derecha, que es la número 9, que es seminario. Va a ganar línea de fondo. Ya se encuentra en el área seminario. Quería sacar el remate. Sin embargo, pone fuerza a la saga. Por izquierda ahora de eh, la Universidad San Martín. Saque de manos que va a ser efectivo ahora Luana Chamo Chumbi. Chamo Chumbi ahora hacia sí el centro del terreno de juego para buscar la presencia de la número 6 en el conjunto de Sporting Cristal. Apertura por derecha. Ahí se viene el seminario. Tiene que hacer la pausa porque ya pasó Chamo Chumbi por derecha. Ahora sí. Pone fuerza en la marca, rapidez también la número 68, Yajaira Lac Va a ser tiro de esquina a favor de Sporting Cristal. El partido es atractivo, partido interesante de principio a fin y después de este compromiso las que están en la gradería deberían aplaudir a las chicas. De verdad que... Buena presentación de la categoría sub-16 de este hermoso campeonato ¿eh? organizado por la Liga Departamental de Lima. Va a venir el centro ahora de Sporting Cristal al punto penal, complementa en defensa a la Universidad San Martín. ¿Y cuánto más vamos a jugar, señorita jueza? Por la zona derecha intenta ahora la Universidad San Martín. Avanza la número 39 que es Mayra Pinares. Pinares que tocaba por derecha. ...para buscar ahora a la número 84, Brisa Paocar... ...sin embargo el balón viene ahora por la zona central del terreno de juego... ...el balón que abandona el campo del por 3 de Chorrillo por la zona oriental... ...cuando en este preciso momento pita la jueza principal del partido... ...da por finalizado el primer encuentro de, este, de esta Liga de Desarrollo de Fútbol Juvenil... Con Evolución Sub-16, victoria de Sporting Cristal, cuatro tantos contra dos sobre la Universidad San Martín. Llegó al final el encuentro, ganó el conjunto Rimense, ganó el equipo del profesor Germán Rodríguez. Y usted va a quedar en el comentario un breve análisis, por supuesto, que tenemos que ir con la siguiente categoría del buen Pedro Juárez, Pedro, adelante. Correcto, gracias. Ya sí, lo ha terminado este compromiso el primero de, de la mañana. Ya viene el Cristal San Martín por la categoría sub-14 en breve, partido atractivo ambos equipos han intentado imponer sus ideas de 3 por tres en Chorrillos pero terminó ganando en la y en el marcador también y... Muchos temas por corregir, pero muchos temas también por resaltar de este compromiso en ambas escuadras. Gran trabajo de los entrenadores ¿no? en, esta, en, este, en este primer partido y fecha de presentación también de este campeonato. Nos vamos despidiendo rápidamente para volver en el siguiente partido. No se desconecte desde, desde la cancha porque volvemos con Ítalo, con el que les habla Pedro Juárez y también con el buen Iván Alcántara. Regresamos.